ese primer traspié en el torneo de apertura? Como decir, fue un traspié. Sabemos que no fue de los mejores partidos. Wander jugó bien, la verdad. Hizo un mérito para llevarse el triunfo, nos sacó la pelota, nos convirtió los goles en los momentos también mejores de ellos. Nosotros tampoco no concretamos la chance que tuvimos y se dio así. Pero bueno, ya contando el próximo partido. Mauricio, todavía faltan unos días, pero ahora se viene el partido con Racing, que es un rival que el año pasado lo complicó bastante. Ya lo han visto, que saben del equipo de Racing. Sí, que viene levantando, que ahí empató con Nacional, después ahora viene de ganar la última fecha. Así que bueno, viene con un bidón anímico importante también, viste que siempre jugar con un grande te da otro club también. Así que bueno, trataremos de afrontarlo de alguna manera. Teniendo en cuenta lo que fue el rendimiento del equipo ante Wanderers, ¿cuáles son las cosas que a vos te parece que hay que corregir? La definición es una de las que nombrabas recién. Sí, aparte de eso, creo que por momento no, cuando ellos tuvieron la pelota no supimos presionar bien, estuvimos muy pasivos en cierto momento. Después, bueno, ellos también hicieron cosas como para que quitarnos nuestras armas. Así que no hay que sacar mérito porque ellos no ganaron bien, la verdad que pienso yo que no ganaron bien. Tito, con respecto a corregir, desde el punto de vista defensivo, le picó la espalda Rodrigo Aguirre, se hizo un gol contra Liga, lo que ya pasó con Pastorini, es decir, eso es un tema que ustedes tienen que hablar. ¿Tiene mucho que ver con la movilidad que tengan los delanteros también? ¿O hay un tema que todavía falta con Lema ponerse ahí a tiro? No sé si... Obviamente, siempre faltan cosas para mejorar, siempre va a haber cosas para mejorar. Por ahí, en cierto momento del partido, en los goles lo hablamos con el técnico, ahí con Liga faltó que a lo mejor estábamos muy arriba, no le sacamos la profundidad al pase. Rodrigo picó bien. El otro día con Pastorini, los dos goles, el primero me pica la espalda a mí, y creo que estábamos muy en línea también ahí afuera del área, y no sé si queda habilitado ahí por, no me acuerdo si es Lucas. Después el segundo gol vino, entró en pared solo, pero obviamente siempre hay cosas para corregir, pero en todo sentido, no solo en línea defensiva. A pesar de la derrota del otro día, da tranquilidad saber que hay un buen inicio de campeonato, que también hay distancia sobre el tradicional rival en cuanto a los puntos. Sí, no sé si tranquilidad, nosotros tenemos que ir partido a partido. Obviamente a nadie le gusta perder y a nosotros tampoco nos gustó perder el fin de semana. Después lo que sí me deja tranquilo es que estamos generando chance, y si bien este partido no pudo entrar, pero lo importante es que seguimos generando, ¿viste? Y tenemos buen juego también. Fabricio, vas a tener un nuevo compañero en el sector derecho de la defensa para este partido. ¿Cuánto cambia quien pueda jugar, ya que no van a estar Giovanni González y Busquets, los dos habitualmente titulares derechos que ha utilizado Diego López? Yo creo que el que le toque, no sé quién va a jugar, todavía no hemos parado mucho el equipo, la verdad. Pero todo viene trabajando bien y ya sabe lo que el técnico le pide. Así que bueno, se tendrá que adaptar a los que vienen jugando también. Creo que están preparados, que le toque. Fabricio, el equipo venía bien, ganando todos los partidos. Bueno, estaba no del plantel, pero bueno, estaba cierto aire de como que Peñarol no reparaba a nadie en este campeonato, cuando todos los campeonatos simplemente son parejos. No, para nada. Es como muy prematuro decir eso, porque recién había arrancado el torneo. A nosotros nos agarró también con la seguidilla ahí de la Copa y eso, por ahí. También pienso que estaba un poco cansado por eso, pero por la seguidilla, pero tampoco es como te dije hoy, no hay que quitar con esta privada porque eso no ganaron bien. Recién Ale te preguntaba por las bajas en lateral derecho porque originan un cambio, pero te voy a preguntar por los que vuelven, Juan Pereira, Algano, sobre todo este último. Nosotros los que estamos de este lado, analizamos los partidos y de repente vemos los números y decimos, con Garrano en cancha, Peñarol nunca pierde en el torneo local. Yo digo que vos me cuentes desde adentro cuán importante es Gargano para este plantel, para este equipo, teniendo en cuenta este dato. Y sí, yo creo que es muy importante. Como decís vos, ya la estadística te da cuenta que estando en moto en cancha siempre fue bien al equipo. Eso es más que nada una estadística. Pero sabés que te da otras cosas, a lo mejor que otro compañero no te da. Por ahí tiene distintas características. Marca, juega, ordena, tiene esa personalidad también con los otros, contra los rivales también, como que genera otra presencia. Fabricio, recién hablabas de que siempre hay que mejorar cosas, sobre todo en materia defensiva. Pero personalmente, ¿cómo te sentís jugando al lado de la? Me siento bien, la verdad que me siento
que por ahí no estamos muy, digamos, fino, porque van pocos partidos, pero eso te va dando el entrenamiento del día a día y la continuidad de los partidos. Muchas veces se refleja, otras veces no. Obviamente que siempre, si te convierte en un gol, siempre es fácil mirar un poco ahí la línea defensiva, pero también arranca por otros sectores también, con un combo, en realidad. Vos recién hablabas de la seguidilla de partidos, o sea, más allá de que se hace una preparación pensando en este inicio de semestre con doble competencia, pero ¿están capacitados los jugadores uruguayos para afrontar eso? Porque por ahí estamos en quinta fecha y ya tuvieron un traspié y se dice que por ahí puede haber sido eso de la doble competencia. ¿Lo sienten así ustedes o creen que hay que seguir mejorando en determinados aspectos? Más allá de lo futbolístico, que a veces te puede tocar un rival mejor que otro. Sí, yo creo que vos te tratás de prepararse. Obviamente, yo, mi opinión personal fue que te dije recién que a lo mejor estábamos un poco cansados. Yo me sentí también realmente un poco cansado el último también, en el partido. Y es así. Por ahí te puede afectar un poco la seguidilla, ¿no? De acuerdo, ¿no? También la rotación, pero eso varía un poco. Depende de cómo llegues a cada partido.